tenemos un nuevo ejemplo de cociente notable de potencia igual. Ahora vemos potencia par, pero la diferencia es que es el numerador negativo y el denominador o divisibilidad positivo. Es decir, que vamos a aplicar esta nueva regla. Par, negativo, positivo. ¿Qué nos dice la regla? Que el cociente va a ser con signos intercalados. Entonces, veamos. No olvidemos que la divisibilidad ya ha extraído la raíz, en este caso ha extraído la raíz sexta y la raíz sexta de 64, que sería 2. Entonces, sigamos la regla. Ya sabemos que bajamos una unidad, 6, una unidad dependiendo de la potencia. Si es 1, bajamos 1. 6 menos 1 quiere decir que empezamos con 5. Aquí es positivo, nos toca negativo. 4 y grado 1. Lo ven ahí, ¿verdad? Ahora nos toca positivo. Grado 3, no empleamos paréntesis porque solo es letra. Y el segundo término, grado 2. Como ven, 5, 4, 3. Y el siguiente término, 1, 2. Nos toca signo menos. Ahora la X nos toca. Bajamos un grado y el otro término sube un grado. Nos toca más. Sería grado 1 y el segundo término sube un grado. Y finalmente nos toca nuevamente el menos. Ya hemos visto que la X bajó todos los grados que se necesitaban. 5, 4, 3, 2, 1. Finalmente el último término va a ser 1, 2, 3, 4. Nos toca 2 elevado a la. Hallamos la respuesta. X5 menos 2 a la 1, pues simplemente es 2. Si tiene duda, mire, 2 elevado a la 1, solo es 2. Y primero anotamos el número y luego la parte literal. Porque en álgebra primero va el número y luego la letra. Más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 4x al cubo. Menos, ahora vamos acá, 2 al cubo. 2 al cubo. 8. Y luego la parte literal sería x al cuadrado. Nos toca más 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 16. Y la letra sería simplemente x, que es de primer grado. Y finalmente menos 2 a la quinta. 2 a la quinta. Que sería 32. Y está resuelto nuestro cociente notable.